Hola, ¿qué tal, compañeros y seguidores del canal? Bienvenidos una vez más a Reparo Movicel. En esta ocasión tenemos un Moto C Plus. Por quitarle la cuenta de Google, vamos rápidamente aquí a configurar. Muy bien, aquí me pide que verifique la cuenta de Google. Ok, vamos a ir rápidamente para atrás. Bien, vamos a darle aquí en configuración de Talkback, configuración de visión. Vamos a darle Talkback, vamos a activar Talkback. También lo podemos hacer con los botones de volumen. Bien, aquí vamos a hacer una L invertida y vamos a dar configuración del Talkback. Aquí ya podemos desactivarlo. Listo, vamos aquí a ayuda y comentarios. Y aquí vamos a escribir Morse. ¿Cómo escribir en código? Vamos a ver acá. Pues tiene que llevar a un videito en YouTube. Perfecto, vamos a darle acá. Vamos a darle aquí en Morse. Aquí va a abrir YouTube, pero abre directamente la aplicación de Google Chrome. Vamos a aceptar y continuar. No, gracias. Muy bien. Aquí vamos en la página, aprovechamos y escribimos remote 1 GSM Edge. Vamos aquí a la primera opción, Android Flex. Si en caso de que les aparezca esta opción de que no es privado, vamos a darle aquí avanzado. Vamos a darle continuar, sin embargo. Listo. Y vamos a darle aquí donde dice un clip para descargar. Esperamos un momento. Y aquí vamos a darle en descargar. Ahora le va a aparecer otra vez lo mismo. Vamos a darle avanzado y vamos a darle continuar otra vez. Aquí le damos en la X y vamos a darle acá. Ok. Muy bien. Aquí ya se descargó. Vamos a darle para atrás. Y vamos a mirar aquí en descargas. Dice remote GSM Edge. Vamos aquí a configuración para instalar. Y activamos fuentes desconocidas. Aceptar. Para atrás. Y ahora sí vamos a instalar la aplicación. Remote 1. Es lo único que tenemos que instalar. Vamos a ver estos pasos que siguen a continuación. Muy sencillos. Un método muy rápido de hacer. Esperamos un momento. Suscríbanse al canal, dale like a este video. Si el video les ha servido, vamos a ver aquí, finalizado. Si este video les está funcionando, dejen un like, dejen un comentario. Bien, vamos a darle ahora aquí. Vamos a hacer lo siguiente, necesitamos llegar a ajustes. Vamos a escribir aquí V N Room. VN Room, vamos aquí a la primera opción, Bypass, Google Account 2024. Y aquí vamos a abrir la que dice en Settings, Configuración. Aquí nos va a llevar a la opción de ajustes directamente. Muy bien, aquí vamos a bajar a seguridad acá y aquí importante esto, vamos aquí a administración, al administrador, y vamos a desactivar el administrador de dispositivos. Bien, ya está desactivado. Vamos para atrás,
Ahora vamos a ir a aplicaciones. Vamos a mostrar sistema. Y aquí administrador de cuentas de Google. Vamos a darle en desactivar, inhabilitar aplicación y forzar detención. Muy bien. Ahora vamos para atrás y luego vamos a bajar donde dice Google Play Services, el motor de Google, Google Play Services. Vamos a desactivar, inhabilitar y forzar detención. Listo, vamos ahora para atrás y vamos a ir a cuentas, agregar cuenta, y aquí tiene que aparecer ese icono en azul, Google. Vamos a agregar una cuenta de Google. Aquí vamos a agregar una cuenta que ya hayamos creado, un correo electrónico. Yo voy a, en este caso, voy a colocar una cuenta que tengo de pruebas. Vamos a colocar el correo. Listo, después de que colocamos la contraseña, vamos a darle en siguiente. Aquí le damos a aceptar. Un momento. Y listo, aquí tiene que aparecer esta opción. Ese remote no se detuvo, así. Listo, vamos para atrás. Importante esto, vamos otra vez para atrás. Aplicaciones. Y vamos a habilitar las aplicaciones que inhabilitamos. En este caso es la de Google Play. Listo. Y vamos aquí a mostrar sistema. Y esta, administrador de cuenta de Google. Activar. Esta emula así, no la inhabilitamos nosotros. Bien, listo. Ya después de estar así, ahora vamos a reiniciar el dispositivo. Listo, vamos a reiniciar. Reiniciamos. Y esperamos un momento hasta que cargue la configuración para iniciar otra vez. Muy bien, aquí todavía me aparece el tollback. Vamos a inhabilitarlo. Aceptar. Suspender tollback. Muy bien, ahora vamos aquí a comenzar. Omitir. Configurar como dispositivo nuevo. Esperamos un momento. Muy bien, aquí es donde quería llegar. Este paso es muy importante para que mostrarles que ya se ha agregado la cuenta que instalamos. Vamos a darle siguiente. Ese es el último paso más importante, ya que queda comprobado que la cuenta de Google ya se ha agregado, y aquí ya son los pasos muy sencillos. Ahora lo que tenemos que hacer es terminar la configuración sencilla. Luego vamos a formatear el dispositivo, restaurarlo de fábrica, y ya pues sería lo último para entregar este dispositivo. Esperamos un momento. Listo, amigos, aquí como podemos ver, ya tenemos
el dispositivo desbloqueado. Ahora lo que vamos a hacer para no causar molestias acá en el dispositivo, vamos a formatearlo. Esto ya es muy sencillo, ya lo podemos formatear desde acá. Perdón, acá no es, acá en... configuración de fábrica. Listo, aquí vamos a eliminar ese correo que le hemos colocado. Aquí vamos a restablecer el dispositivo de fábrica para que no quede fallando, para que no quede con molestias, y ya entregamos ese dispositivo al cliente, ya que nos lo ha traído, para que se lo desbloquee. Bien, aquí vamos a restablecer, borrar todo. Y ya para terminar de dejar el video hasta ahí, les recomiendo, les agradezco que se suscriban al canal, denle like a este video, dejen un comentario si les ha funcionado el video. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, Dios los bendiga.